Bueno, ahora solo queda conectar los sensores. Poner nuestros... Siempre el lado de la señal, voy a ir para el lado más pegado al Arduino, porque lo hice así en la placa para que no se confundan. Si invierten las polaridades es muy posible que se quemen sus componentes, así que siempre bien atentos a eso. El lado blanco o el lado amarillo, que son siempre señal, para el lado izquierdo de la placa. Y bueno, ya pueden ver que lo hemos terminado. Ahora lo único que faltaría sería ordenar la parte de los cables. Eso se puede hacer con cintillos, pero más que todo eso sería todo lo que hemos avanzado en este curso. El código ya también lo voy a compartir. Ahora, si ven que el robot se está moviendo así, es porque no está en una superficie negra, que es lo ideal. Si estuviese en una superficie negra, en todo caso el robot detectaría algún obstáculo, pero en este momento solo está buscando nomás, o sea, está reconociéndolo como una superficie blanca y solo está retrocediendo y volviendo al dojo, entre comillas, pero como no hay ningún dojo, se queda en ese bucle.